Buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarme otro viernes más. Espero que hayan tenido una gran semana, igualita como la mía, socadita, muy intensa, pero aquí estamos acompañándonos para pues poder ver un tema muy bueno que les tengo, que bueno, se hizo un temazo. Ustedes no se imaginan lo ambicioso que fue investigar un poquito. Buenas noches, Kike, un poquito sobre este tema, porque la verdad es que siempre es así como un extracto de... Gracias, aquí aparece Luz Mística, gracias, saludos a la Cris que anda por acá, gracias. Y bueno, no se imaginan de verdad lo ambicioso que fue. Yo quería como agarrar todo y echármelo así encima para que no se me fuera ningún detalle sobre el tema de hoy, que vamos a hablar sobre el espiritismo. En algún momento, por supuesto, un tema tabú y es un tema muy interesante porque surgen siempre muchas dudas. Saludos a Fabi, a Erika, a Caro, que anda por acá también. A Mela, que anda por acá, que dice que es aniversario de seguidora de Paranormal Tiquicia. Bueno, hoy estoy un poquitito ronca, entonces ahí vamos despacito como se pueda. Gracias, Eduardo. Y bueno, antes que nada, recordarles, por favor, ahí les voy a estar. Gracias, Vanessa. Gracias, Isaac. Y aquí me brinqué por ahí. Bueno, recordarles que los emprendimientos que quieran ser anunciados acá en el programa, pues me pueden escribir y pues acá los presentamos. Hoy hicimos la rifa de el premio que teníamos pendiente de OM. Y bueno, me contacté con ella hoy, revisamos quiénes cumplían todos los requisitos y pues rifamos el premio. Y la ganadora fue Vale García Zúñiga. Yo ahora lo pongo en la publicación del concurso para que pues nos pongamos en contacto. Saludos a Silvia, que anda por acá. Isaac dice que no se pierde un solo viernes. ¡Qué dicha! Jessica, hoy sí hay programa. La semana pasada estaba enferma. Yo eso les he dicho. Si no aparezco, es porque ya, ¿verdad? Hoy la ronquera de hoy es así como puro estrés, puro cansancio, pero es manejable, totalmente manejable. ¿Quién anda por acá? Bueno, Sil, ¿qué anda por acá? Bienvenida también de nuevo. Y bueno, ya les dije la ganadora. Felicidades y gracias a todos. Y principalmente, aquí está el premio. Aquí está el premio. Está súper, diría lindo, pero yo diría será mejor exquisito. Está ese premio. Gracias a OM por apoyarnos. Sigan esa página. Ahora se las gracias, Sil. Ahora se las comparto de nuevo. Y también tenemos a Capricorn Black y a Ken Love Names, que es la que me hace las uñitas. Vean los detalles de las uñitas de pelis de terror. Miren. por ahí se nos van a unir otras personas para poder presentar varios emprendimientos aquí en la página. Saludos desde a Urutra. Es que no lo puedo. Bueno, desde la ciudad de las brujas. Me imagino que es Cazú. Bienvenidos a todos. Ahí anda Mandy. ¡Hola! Ahí anda Teo Álvarez. Qué dicha que se conectaron. Bueno, vamos a ver. Este tema del espiritismo tiene muchas cosas que... Tuvo muchos cabos que atar. Tuvo muchos cabos a los que se le tuvieron que unir. Vamos a saludar. Así un saludo súper especial a Alan, el hijo de Carla, que dice que ya está enviciado con el programa. Pues entonces, bienvenido otro vicioso más. Saludos a Marlon, que está saludando a Becker y a Mordú y el resto de la comunidad paranormal. A Yelitza Álvarez, bienvenida. Un besito para Teo Álvarez, a Génesis, que anda por acá. Y bueno, les contaba que este tema es, ya como les dije, cuando pensé en el tema del espiritismo, yo dije, bueno, vamos a ver su origen, etcétera, etcétera. Pero resulta que, primero que nada, gracias Mike, primero que nada no hay un origen como tal. O sea, sí lo hay, pero estamos hablando de muchos, muchos, muchos años y se empezó en lugares diferentes, con métodos diferentes, con creencias diferentes. Saludos, Vane. Y bueno,
Ya les dije, fue algo tan ambicioso de hacer que, bueno, vamos a ver si este extracto, pues, logra alimentar nuestras expectativas, aún las mías. Saludos a Ross, a Margaret, que nos ve desde New Jersey, dice que es como la sucursal del infierno de lo caliente que está en New York, en New Jersey, perdón. A Lucía López, que anda por acá, gracias. Sí, muy bien, perfectamente bien. A Lucía, sí, ya estoy mejor. Lo de la semana pasada fue algo súper espontáneo. De hecho, yo creo que me enfermé el mismo viernes. Fue algo así rarísimo, pero bueno, ya pasó, ya pasó. Y bueno, les cuento que el espiritismo no es una creencia en sí, no es una rama de, pero se le llama más bien una doctrina. Y además, a veces se le nombra como espiritualismo. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante cuándo se le empezó a llamar espiritismo. Esa palabra, ese nombre que se le dio a esta doctrina, cuándo se empezó a usar más o menos la palabra espiritismo. Saludos, Susan y Carmen, que andan por acá. Bueno, así rápidamente, muy textualmente, se describe como una doctrina que establece principios como la inmortalidad del alma, que eso es algo muy importante en el espiritismo, la naturaleza de los espíritus, su relación con nosotros los hombres, en futuro y presente, según la enseñanza dada por los espíritus superiores por medio de médiums. En el espiritismo no hay, como les digo, o sea, depende la creencia, depende la religión que esa persona profese, pues así va a ser el guía. Para muchos, en su mayoría, el guía en el espiritismo es Dios. Pero vamos a ver más adelante que hay muchísimos más donde, pues obviamente, hay muchas variaciones. El mentor más grande, que irónicamente no fue espiritista, pero es de la persona donde más se habla de espiritismo, quien más información recopiló del espiritismo, aunque hay muchos libros de más que hablan sobre el espiritismo, pero hubo un hombre, que ya les voy a hablar también más adelante, llamado Allan Kardec, que él citó estas dos frases que dicen que el espiritismo es lo opuesto al materialismo, tiene lógica, por supuesto, y además dice que el espiritismo es la puerta patente de la prueba patente de la existencia del alma, de su individualidad, después de su muerte y de su inmortalidad y de su suerte verdadera. Es pues la destrucción del materialismo, no con razonamiento, sino con hechos. Gracias Ainhoa y Carmen que andan por acá. Bueno, voy a dejar por aquí el nombre para que me vuelvan a preguntar. Ok, cuando hablamos de espiritismo estamos pensando pues en la típica sesión, todos alrededor de la mesa, voy a ponerme en contacto con los espíritus, etcétera, etcétera, pero tiene que ser regido por ciertas cosas y estas velas se están volviendo locas, se hicieron así. Bueno, mucha gente confunde el espiritismo con la videncia y antes de iniciar, para que no les vaya quedando duda, les voy a decir primero qué es un vidente y después les digo qué es un médium. Y continuamos con la mediunidad. ¿Quién se está riendo? ¿Por qué nos estamos riendo? Bueno, bienvenidos a los que se están uniendo, a Priscila Díaz, a Maura, a Tania, bienvenida amiga, gracias, a Génesis que anda por acá, y a Marjorie Rodríguez. Bueno, se dice que un vidente, gracias Marjorie, dice Marjorie que buenas noches a todos, y bueno, a mí también. Un vidente dice, es una persona vidente, es aquella capaz de ver el futuro, de conocer el pasado y darnos herramientas para resolver el presente. Con herramientas para conectar con energías, como tarot, bolas de cristal o estudio astrológico o cualquier otro tipo de mancia con la persona. Esta persona, eso sí, posee una gran intuición y son capaces de conocer la persona casi inmediatamente, la persona y su energía. Gracias Roy, Adri, bienvenida, y Sofi. Y además, porque ellos perciben la información por medio de canales espirituales. Estamos hablando primero de los videntes y pues reciben y perciben energías de lugares, personas, emociones, hechos, etc. Ok, estamos hablando que un vidente tiene que utilizar un medio para
Pero la diferencia del medium, que es de lo que vamos a hablar hoy en la noche, es, pues van a not- va- es una notable diferencia y vamos a ver por qué. Dice que la medium es una persona capaz de contactar con espíritus o energía que no son de este plano terrenal. Puede ser personas fallecidas, como familiares, amigos, parejas y exparejas, porque ya no están pues. Y con seres del más allá, pueden ser no humanos, entes, bajos astrales, espíritus, demonios, etc. Pero el medium se contacta por medio de su propia energía. Ellos son el canal para la comunicación. Su propio cuerpo es el que actúa como intermediario entre el mundo terrenal y el espiritual. Saludos Mari, Scarlett, bienvenidas. El medium puede percibir voces, pensamientos, presencias y de otros seres que no forman parte de nuestra realidad. Sienten las energías mucho más altas que nosotras. Yo pienso que todos nacemos con la capacidad de tanto de evidencia como de mediunidad, pero no todos la desarrollan. Mucha gente pregunta que si nacen, pero nacen o sea, la típica frase de si nacen o se hacen, pues me parece que todos tenemos la capacidad de, lo que no tenemos es la capacidad de poder desarrollarla. La oportunidad, diría yo, de poder desarrollarla. Saludos Rafa y Mari que andan por acá. Bueno, ahora sí, entrando de lleno a lo que es la mediunidad, como les dije, se dice que es una facultad inherente al ser humano, o sea, ya está con nosotros, independientemente de la creencia religiosa que ha estado presente en toda la humanidad. Cuando pensamos en mediunidad, espiritismo, se puede decir que las personas católicas, sí, o sea, no son espiritistas, porque un espiritista es el que hace la práctica como tal, sería medium, tienen el don de, pero no lo van a desarrollar. Hay personas que, bueno, ahorita vamos a hablar, por ejemplo, que en muchas culturas, hace muchísimos años, antes de que todo el boom del espiritismo, porque el espiritismo en sí fue una moda en algún momento, como lo que está pasando ahora en TikTok, que ahora todos son disque brujos, y porque los ponen a ponerle canela a una vela, ya ahora son brujos, porque ponen inciensos, ya son brujos, o sea, es algo parecido, pero, y de hecho tiene una gran similitud con lo que está sucediendo ahora, con lo que sucedió hace un tiempo con los medium, con el espiritismo. ¿Qué sucedió? Que hubo un tiempo que fue tanto que todo el mundo quería hacerlo, como lo que está pasando ahora con la brujería, con el paganismo, etcétera, etcétera. Ok, si nos ponemos a pensar, ¿desde hace cuánto tiempo los seres humanos se contactan con espíritus de otro plano? Pues vamos a hablar de mucho, mucho, muy atrás de los inicios del espiritismo documentado como tal. Desde las antiguas civilizaciones como Egipto, que nos consta que ellos siempre tenían contacto con el otro mundo, con el otro plano, y en Egipto, en Persia, en Grecia, en Roma, en general estas personas, los médium de estas épocas, no eran vistos ni llamados naturalmente médium, pero eran llamados consejeros del rey, sacerdotes, ¿cómo les ponían también? Bueno, esos nombres, pero siempre estaban guiando a la autoridad principal de esa civilización. Las personas que tenían este don, esta sensibilidad, siempre estaban cerca de una persona con un alto rango para ser la guía, porque los espíritus son los que iban a guiar a esa persona. Y bueno, vamos a ver cómo está. Es que esta música la siento así como de Piratas del Caribe. Ven un momento, porque si no, perdemos la inspiración. No, esta no. No, estos anuncios. A mí me han dicho un montón de veces que usar para la música y todo el mundo me va a guindar. A ver. Mucho mejor. Ok. También, pues obviamente en aquellos tiempos y aún ahora son vistos como privilegiados. En estos tiempos literalmente no son nada como castigados ni señalados, al contrario, son personas muy buscadas por todo tipo de creencias, por todo tipo
de personas es interesante. Vamos a ver, esperen para poder leer los comentarios. Aquí, listo. Saludos a Alberto, que nos ve, dice, desde Canadá. Mela Vargas, Priscila, Alberto. Ok, ahí estamos hablando. Pero resulta que, bueno, como les dije, por muchos años, en casi todas las civilizaciones, hubo personas, medium, que tenían esa facultad. Y siempre estaban en puestos, bueno, no todos, pero los que lograban desarrollarla, estaban en puestos privilegiados. El término espiritismo fue apareciendo hasta abril de 1857. Fue llamado espiritismo hasta esta fecha. Por esto mismo, no hay detalles y es curioso porque sí, se busca y se busca y se busca espiritismo y no se habla mucho, no se detalla mucho de lo que es espiritismo antes de 1857. Porque como les digo, no era llamado espiritismo antes de eso y en este tiempo llegó a ser un gran fenómeno y de verdad que sí, que acabo de hacer la comparación. Y eso, imagínense el boom. Como lo que es ahora, como les dije, lo que es ahora la brujería, que ahora todo el mundo quiere hacer un ritual para, etcétera, etcétera. Vamos a hacer esta comparación y vean que nos va a funcionar muy bien. En ese momento, esto fue el boom para todas las personas. Empezaron a surgir bastantes medium y bueno, pues algunos muy buenos, algunos con la real capacidad de comunicarse con los muertos y algunos pues no, como en todo. Y bueno, se cree que, imagínense que estamos hablando que se habla de un periodo pleistoceno, se habla hace más de 11, vieran qué vacilón que es, estas velas me estamos viendo locas. No vamos a decir qué pasa. Ok, se habla de muchos años que dice, cuando se me brinqué esta parte, que cuando el hombre se vio obligado a vivir en cuevas, se cree que desde ahí empezó a recibir, o sea, a percibir todas estas cosas. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos estaban ocultos en cuevas por ciertos periodos, por ejemplo, cuando era invierno, ellos tenían la capacidad de ver ciertas cosas y fueron las cosas que quedaron estampadas en estas cuevas. En otras palabras, serían como medium neandertales. Sí existieron y sí hay pruebas de que ellos tenían alguna posibilidad de ver algo que algunos, de ver cosas que no todos eran capaces de ver. Por ejemplo, los que llamamos profetas en la religión, bueno, hebrea, y los que se mencionan en la Biblia, estas personas, bueno, estamos hablando que no es lo mismo vidente que medium, pero sin embargo, algunas personas sí tenían la capacidad de comunicarse con, por ejemplo, cuando Moisés hablaba con otras personas que también fueron profetas. Esas personas, pues estaban en otro plano y pudieron comunicarse. Eso es mediunidad. Saludos, Juan, Scarlett, Cristian Rodríguez, que anda por acá. Vamos a ver los comentarios. No me digan que iba a temblar por aquello. Vamos a ver, vamos a revisar los comentarios. ¿Cuántos likes para que salga el fantasma? Ay, Dios. No, aquí cuesta mucho, dice, muchas veces no se da el consentimiento y solo pasa a veces el permiso, se da del otro lado para que pasen el mensaje. Chicas, bienvenidas, andan todos por aquí, atentos. Si los medios son canales para que los espíritus y demás se comuniquen, ¿esto lo hacen con consentimiento del medium o no? Como estaba mencionando, que ya vi que era la pregunta, que muchas veces no se da el consentimiento y solo pasa. De hecho, cuando investigando un poquito, habían mediums, por eso es que eso era lo impactante, era parte como del show, pero resulta que para un medium no era tanto como un show. Habían momentos en que ellos no sabían qué estaba ocurriendo con ellos y no lograban, no podían, ¿cómo les explico? No entendían qué pasaba y no sabían cómo manejarlo. Y todavía pasa muchísimo con las personas que no saben lo que le pasa. Mucha gente le dice a uno, es que yo veo gente que se murió, como las personitas que les conté hace, creo que fue hace 15 días. Es que yo veo personas que se han muerto. Tengo, por ejemplo, una amiga que ha visto muertos, ha visto una persona frente a la casa de su propia vela y ella al principio no entendía lo que le ocurría
Y pues ya después fue entendiendo que ella le está tocando ver otras cosas que nosotros no somos capaces de ver. Ok, les estaba diciendo que, por ejemplo, los profetas en la religión hebrea, en Grecia los medios eran, como les mencioné ahora, eran consejeros de los reyes, pero estos siempre buscaban aislamiento y estudio, como por ejemplo, también el ejemplo que les di ahorita, como Moisés en el monte Sinaí. Una persona, un medium capaz de controlar, bueno, tal vez no controlar, pero poder canalizar bien su don, es una persona que en algún momento recibe algún es, recibe no, busca algún espacio para poder alimentar su mediunidad por medio de este aislamiento, que se me fue el nombre de la palabra, meditación, por medio de aprendizaje, por medio de conocimiento. Y el problema fue cuando empezó a haber médiums que no eran parte de la religión, parte de la cultura de alguna religión. Por ejemplo, cuando esto empezó a suceder, como le pasaba, por ejemplo, a Juana de Arco, que ella se podía comunicar con otros seres de otro plano, no precisamente con muertos, pero en esos tiempos a estas personas se les juzgaba, se les mataba, eran quemados y torturados porque si no eran ni pertenecían a la creencia en este momento, a la iglesia, nada más decían que estaba hablando con otra cosa que no fuera divino, porque no estaba dentro de... Buenas noches, ay, se me fue por aquí, ya les voy a leer los mensajes. Amiga, quizás me puedas orientar. Yo puedo percibir mucho antes cuando va a morir una persona cercana o animal. Siente. Podría. Si quiere, me escribe Ross. Nos escribe para no contestarle por acá porque, ¿verdad? Hay que ver su caso especial. Profeta Samuel. Sí, hubieron muchísimos profetas. O sea, muchos profetas se comunicaban con otros profetas. Que bueno, nos consta que en la misma Biblia lo dice. Y bueno, como les dije, si no eran personas que estaban dentro del gremio religioso, por decirlo de alguna manera, pues eran juzgados, mal juzgados. Saludos a Scarlett que andan aquí todavía hablando de Cartago campeón. Bueno, en este año que les mencioné ahorita, ya se me olvidó el año, en 1857, resulta que no es que la gente empezó con la mediunidad, pero empezó a surgir una serie de moda, por decirlo de alguna manera, que fue cuando se empezó a hablar sobre las mesas giratorias y hubo una gran difusión de lo que era la mediunidad. Como les digo, en ese momento se tomó más que todo por moda, pero resulta que empezaron a ver que estas reuniones estaban teniendo... En estas reuniones estaban ocurriendo cosas que no eran normales, que no eran naturales, y empezaron a ponerse de moda lo que llamaban las mesas giratorias, que era cuando estaban reunidos en una mesa y las mesas giratorias o mesas bailables, bailables, sí, porque las mesas se movían, se levantaban. Imagínense la escena del Chavo del Ocho, que les va a sonar a broma, pero es cierto. En la escena del Chavo del Ocho, cuando el chavo mueve la mesa, así era como se hacían las mesas. Y bueno, en ese tiempo habían médiums con la capacidad de materializar ese ser con el que se estaban comunicando, tener algún medio de comunicación, como por ejemplo la escritura automática, que ellos tenían una hoja y un papel y el mensaje que iban recibiendo lo iban anotando. Esa persona estaba en un trance, los médiums reales estaban en un trance y recibían el mensaje. Resulta que todavía no logré entender cómo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, estaba esa misma moda como en un apogeo increíble. Y resulta que se empezó a hacer muy popular entre la gente adinerada. Tanto que, como puse al principio, empezaron a hacer sociedades de para poder, tanto para poder presenciar gente curiosa, científicos que querían pues desenmascarar a un posible a personas falsas, a fraudes, etcétera. Fue mucho el interés que hubo y pues naturalmente en ese momento
pues la religión católica brincó muchísimo y anduvo mucho detrás de todo esto, y ahora les voy a contar más o menos cómo entró en todo esto sin entrar en polémica naturalmente. Resulta que ahí es donde este personaje, gracias, Clarividencia, gracias, Luz Mística, buenas, hola, saludos, tarde pero seguro, gracias a Joana que anda por acá. Bueno, aquí es donde este personaje que les mencioné al principio, Allan Kardec, empieza a ser llamado prácticamente el padre del espiritismo. Y como les dije, este hombre no fue espiritista, pero él documentó, estudió, investigó más, yo diría que casi que más que nadie, sobre el espiritismo. Él literalmente hizo los libros donde, parecen que me pica, 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 pica. Él literalmente hizo los libros donde son las guías, prácticamente las guías del espiritismo, basado en prácticamente el método científico. Él utilizó este método para poder investigar qué era lo que realmente sucedía. Resulta que, como les dije, él se dedicó a profundizar su análisis sobre el tema, observando, juzgando, para mostrar al mundo cómo esta facultad del ser humano era real, porque muchos decían que esto era imposible, que esto no se podía lograr. Como la película Los Otros me recordó cuando la señora Medium se logra contactar con los niños. Exactamente. Como dije ahora también, en Francia e Inglaterra se formaron, ya empezó a crecer un poquito más. Saludos, Carol. Y empezaron a formar instituciones independientes, aunque se cree que sus principios son los mismos. Hoy en día se identifican entre doctrinas religiosas y filosóficas. Porque, como les digo, se investigó de todos los lados. Mucha gente, creyente y no creyente, era atraída por este tipo de reuniones espiritistas. Resulta que empezaron a decir, bueno, quiere decir que si nosotros podemos hablar con las personas que ya fallecieron, ellas están aquí con nosotros. O dónde están, por qué se pueden comunicar. En su mayoría, todos tenían la oportunidad de comunicarse. Y por ejemplo, cuando hubieron muchas guerras, cuando habían guerras, era cuando la gente más necesidad tenía de comunicarse con las personas fallecidas, porque habían ocasiones en que los cuerpos ni siquiera eran regresados a las familias, y pues habían situaciones que resolver, tanto personales como económicas, dónde está los documentos de algún terreno, y eso pasó muchísimo en Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial. Su auge total, el auge total del espiritismo, y no solamente en Francia e Inglaterra, como les dije, fue entre los años 1840 y 1920. Vean que fueron bastantes años. Pero 1860 era donde prácticamente había una subcultura victoriana. Nostradamus, yo diría que él era vidente. Porque yo estuve buscando también, pero me suena más a que él era vidente que médium. Pero bueno, Nostradamus es parte de las personas que, como por ejemplo esta señora que se me olvidó el nombre porque se me desconcentro. Hay una persona, o sea, los videntes son los que pueden ver tiempos futuros, presentes. Para mí Teresa Caputo es una charlatana, no le creo. ¿Quién era Teresa Caputo? Yo no veo esos programas. Así se los digo, no me gustan. No me gustan, pero bueno, dice Luan, todos somos energía, solo cambiamos de plano. Solo muere el cuerpo físico, pero aún así su alma sigue viva. Y claro que los niños también tienen mensajes que dar y lo hacen, exactamente. Como me enseñaron en el colegio, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto es la mejor prueba de eso. Literalmente, cuando morimos, nuestra energía se transforma. Nuestra energía se transforma. Somos la misma energía, solamente que cambiamos de envase, cambiamos de lugar donde vamos a, cambiamos de plano. Bueno, sigamos.
Bueno, les dije que, bueno, habían sociedades y círculos espiritistas, mesas para ver las famosas mesas giratorias y observar qué se trataba de las escrituras automáticas y la meditación. Les mencioné que la escritura automática era cuando el médium se reunía con las personas y él o ella recibían un mensaje para alguno de todos los que estaban ahí. Pero ella escribía. Creo que en algunas películas pasa algo parecido. En alguna película alguien ha visto algo parecido. Nostradamus era vidente, exactamente. Entonces, entró tanto la curiosidad que empezaron a surgir los estafadores. Como les dije, comparación en tiempo presente sucede igual. Imagínense que empezaron a hacer trucos para hacer sonidos desde otra habitación. Utilizaban globos para hacer creer que había un espíritu, porque esto se hacía mucho en medio de la oscuridad. Era un requisito para los medium que no eran de verdad. Era un requisito la oscuridad. Pues obviamente funciona más porque hay más privacidad. Como ahorita, por ejemplo, yo estoy en esta habitación con 3 velas y ustedes presentes. Dice Margaret, Teresa Caputo es una misión psíquica que hasta la policía la usa para averiguar de crímenes. Es muy buena. Sí, hay varios que han logrado. La serie La Medium tampoco le... Es que yo no la veo. Yo no la veo, entonces no voy a opinar mucho. Bueno, les decía que usaban hilos de pescar para mover objetos, hacer hasta tocar instrumentos y hacer creer a la gente. Llegó un momento que esto, como les dije, era un show para muchos. Y la gente pagaba para poder estar presente en medio de estas mesas y poder presenciar este tipo de cosas extrañas. Llegó un momento que la gente no diferenciaba qué era real y qué no. Hasta que, pues empezaron, o sea, aparecieron algunos espiritistas en que lograban materializar a la persona con la que estaban comunicándose. Elena Blavatsky fue pionera en esos temas. Sí, también. Elena, sí. Ya les voy a contar sobre Harry Houdini y tiene una historia súper, ¿cómo les digo? Tiene una historia Houdini que a mí me extrañó. Me extrañó bastante. Vamos a ver. ¿Qué iba a abrir acá? Dame un momento para abrir esto. Ok. Ah, bueno. Pero resulta que cuando empezaron a surgir este montón de charlatanes, de ladrones, de estafadores, de gente que estaba haciendo literalmente el show, el circo total, montaban todo para poder sacar dinero de las personas que estaban interesadas o hasta de las necesitadas, apareció este señor Allan Kardec y es donde el espiritismo empezó a tener un poquito más de seriedad. Un momentito. Listo. Resulta que este señor en algún momento fue invitado a una sesión espiritista. Como ir ahora que lo inviten a uno a un baile, a una fiesta, etcétera. ¿Por qué me sale cada rato esto? Y resulta que él era una persona preparada, era un profesor, traductor, filósofo, y escritor francés. Pero resulta que asistir a esta sesión, a una sesión, le dio tanta curiosidad que él se le ocurrió pensar que qué tal si esto fuera cierto. ¿Qué tal si este tipo de situaciones, los golpes, las respuestas, las materializaciones, la escritura automática, qué tal si eso de verdad era un mensaje de los espíritus, que en ese momento pues era una idea súper alocada pensar que después de la muerte había algo, porque se supone que después de la muerte estamos esperando resucitar tal vez para volver a la vida eterna. Entonces era una locura total pensar que nos comunicamos con personas que tal vez estaban conviviendo con nosotros, porque las respuestas que estas personas daban
daban fe que estaban conviviendo con las personas vivas. Entonces imagínense lo extraño que empezó a hacer todo esto. Cuando empezó a ser estudiado, pues le encontraban hasta la quinta pata al gato y todo el mundo decía, no, es que este es de mentira, este es falso, este es un fraude. Yo me imagino que fue súper complicado. Ya les dije, hago la comparación como ahora los famosos brujos de TikTok, los witch talk, que todos quieren enseñar, pero a la hora llegada nos damos cuenta quiénes son los brujos reales. ¿Por qué? Porque son los que tienen conocimiento, los que tienen estudio, los que tienen bases y los que tienen muchísimas cosas. Es increíble la comparación y ahorita se me está haciendo. Bueno, este señor Allan Kardec, Lorraine era medium, Lorraine sí, porque ella sí se comunicaba con personas fallecidas y podía ver cosas de las personas aún en pasado, presente y futuro. Entonces, digo presente porque ella podía ver qué estaba sucediendo, qué estaba pasando a esa persona. El verdadero nombre de este hombre, Allan Kardec, y pongan atención porque este hombre es súper importante en lo que es el espiritismo, era Hippolyte Léon Denisart Rivail. Obviamente, me imagino que se llamaba Hipólito porque él era francés. Él nació el 3 de octubre de 1804 y falleció el 31 de marzo de 1869. Como les dije, era un hombre culto, era un profesor, traductor, filósofo y escritor francés. Hablaba alemán, inglés, italiano, español y neerlandés. O sea, ¿verdad? Inicialmente fundó una institución como profesor propia, pero este interés por el gran fenómeno, como decimos aquí en Costa Rica popularmente, prácticamente se volcó y se quedó estudiando el espiritismo, que cuando él tenía 50 años fue cuando él tuvo esa experiencia en una visita acompañando a una persona. Su interés empezó a crear estos estudios sobre el espiritismo. Él revisaba, comparaba, deducía todo y encontraba la prueba de cada cosa. Como les dije, él usaba tal cual el método científico para no fallar y para no desacreditar, o sea, para lograr hacer creer a la gente que sí había algo en medio de estas sesiones espiritistas, que sí existía, que sí era real. Comenzó a hacer escritos, de otros escritos que los mismos medium, de notas que los mismos medium le daban, de experiencias que los mismos medium tenían. Ellos entregaban sus documentos a Allan Kardec y les dicen, tome, esta es mi experiencia, esto es lo que yo he vivido, esto es con los espíritus que se han conectado. Él empezó a ver, por ejemplo, que había muchísimas coincidencias en estos médiums, más que todo en los verdaderos, que, por ejemplo, tenían en su mayoría un espíritu guía y que ese espíritu guía tenía un nombre fulano de tal, por ejemplo. Entonces, ese espíritu guía era el que atraía a los demás para poder, por ejemplo, mi espíritu guía atraía el espíritu de otra persona que se quería comunicar con algún ser querido que estaba presente en las sesiones espiritistas. Obviamente, usando la lógica, usando la razón, él empezó a asistir a sesiones espiritistas, pero inició primero que nada con algo pues muy inteligente, porque uno dice, bueno, ¿cómo empezó a tomar en serio él el espiritismo? Resulta que él llevaba a sus visitas a los médium una lista de preguntas en común con todos. Y no es ahora como la comunicación que por WhatsApp rapidito se muere alguien y rapidito nos damos cuenta, literalmente todo el mundo. No. Él llevaba sus escritos calladito, sus preguntas calladito, y él dijo, bueno, estas preguntas me las tienen que contestar igual, porque si es cierto que las ven desde algún lado, las saben, tienen ese conocimiento, pues me las van a dar. Resulta que efectivamente eso sucedió. Todas sus preguntas tenían muchísimas coincidencias. Siempre había precisión y lógica en estas respuestas que se le daban, que los espíritus le daban a él.
Pues esa fue la base y los escritos y las experiencias que él mismo vivió, los estudios que él mismo realizó, los datos que él mismo recopiló, fue la base para su primera obra que lanzó en abril de 1857. Resulta que él, además de todo esto, un día tuvo una sesión que prácticamente fue la más importante para él, que le dijo el espíritu guía de la médium que él en otra vida había vivido en los tiempos de los druidas y que su verdadero nombre era Allan Kardec. O sea, su nombre antiguo era Allan Kardec, y precisamente fue como popularmente se conoció este señor, como Allan Kardec. El autor de los libros se llama Allan Kardec. No, ¿cómo les dije? Hipólito. Hipólito. Me gusta más Allan Kardec. Suena más serio, suena más elegante. Deme un momentito. Este señor pasó por muchísimos tropiezos porque, bueno, habían médiums que no querían ayudarle primero. Habían personas que, imagínense, ser una persona muy inteligente, ser una persona conocida, ser una persona intelectual y decirle a una editorial, bueno, voy a producir este libro, hice este libro, habla sobre el espiritismo. Es decir, usted está loco. Eso era la respuesta que muy posiblemente recibió. ¿Usted está loco? ¿Cómo se le ocurre? Es que esto... Bueno, imagínense, demen que... Yo estoy tan emocionada hablando que no he leído los comentarios. No he leído los comentarios. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rico un...! No sé qué es eso que dicen. Buenas noches. Andrea, estamos apenas, tranquila. Vamos a ver. Bueno, les voy a adelantar un poquito. Este dato que nos regaló Danilo, dice... Harry Houdini, el famoso mago, se propuso exponer los médium fraudulentos, porque cuando murió su madre, muchos intentaron estafarlo, engañar al mejor engañador de su tiempo. ¡Qué tontería! Irónico, ¿verdad? Incluso se puso de acuerdo con su esposa para que no la estafaran y se pusieron de acuerdo mediante unas palabras. Ahora les voy a contar esta historia y no se imaginan quién está detrás de todo esto. Bueno, bueno, resulta que este hombre, como les dije, se cerraron algunas puertas, pero resulta que había gente que sí creía en él, por ser la persona conocida, intelectual, inteligente que ya era. Pues hay personas que sí, salió su libro a la luz, pero resulta que no querían que su libro saliera del país. Y la iglesia entró dentro de esta polémica de no querer sacar este libro a la luz. Pues naturalmente era una aberración creer que había vida después de la muerte. Era una aberración creer que un simple mortal que no tenía nada que ver con la iglesia, con el clero, con la religión, con ser un sacerdote, no podía comunicarse con personas. No había manera, era algo inaceptable totalmente. De hecho, sí, lograron que Kardec tuviera literalmente un problema, una persecución, cuando produjo este libro, porque él, una médium, por ejemplo, se molestó porque ella no dio el nombre, porque él no dio su nombre, pero él le dijo, yo tuve mis razones, y las razones era protección para ellos, porque unas niñas que, por ejemplo, le ayudaron bastante a Kardec, eran unas niñas hermanitas, ellas fueron expuestas y tuvieron que huir para no, correr riesgo, y para no correr riesgo, y fue muchísimo lo que él pasó. Él todo lo hacía por medios propios, porque él era contador y tenía varios negocios, entonces lo lograba sacar adelante. Y resulta que, de hecho, la iglesia logró quemar un buen bulto de libros escritos de Allan Kardec, esa obra que se llama el libro, creo que era el libro de los espíritus, ahorita les confirmo. Y resulta que, bueno, él acongojado iba a hacer un alboroto y que no sé qué, pero en ese momento él recibió como una especie de revelación y le dijeron, no señor,
De hecho, una medium entregó una carta y le dijo a la esposa de Alan que por favor él lo lea lo más pronto posible, pero él no estaba cerca en ese momento. Cuando él iba a impedir que quemaran esos libros, algo lo detuvo. Más adelante recibió la carta y era un mensaje de un espíritu que una medium había recibido. Y era que dejara todo así. Que qué mejor publicidad iba a recibir su libro que eso que le estaban haciendo a él. Y de hecho, tal cual, él dejó todo como estaba. Él dejó todo como estaba y efectivamente su libro se hizo tan famoso que tuvo que, bueno, de hecho, ya después recopilando otro poquito más de información, logró sacar una segunda edición y pues sacó otros libros, pero se dice que prácticamente es la guía para el medium, ¿verdad? Pues todos tienen su método, ¿verdad? Todas las personas tienen su método, pero se dice que prácticamente es una guía para la mediunidad. Vamos a ver, ahora si yo leo los mensajes. Elena. Aquí nos dijo Luz Mística, por ejemplo, el 99% es energía y el 1% es material. Imagínense en qué tanta energía somos. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Ah, claro, ya le está contestando. Vamos a ver. Vamos a ver, estoy revisando los comentarios, pero es que a veces conversan entre ustedes y no me quiero meter en la conversación. Vamos a ver. Bueno, chicos, ahora sí vamos a continuar. Hubieron varias personas que fueron muy conocidas, varios medium muy conocidos, y bueno, ya esto empezó como pues a darse a conocer. De hecho, vamos a ver más adelante que hasta en Costa Rica se dio a conocer esa obra de Kardec, y ahora vamos a ver por qué. Bueno, resulta que, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un caso muy sonado de unas medium que eran las hermanas Fox. Estas chicas, que eran muy niñas, dice que marcó fenómenos. Los primeros fenómenos espirituales en los tiempos modernos en Estados Unidos. Esto fue en el año 1848, que está dentro del apogeo de lo que fue el espiritismo. Ellas tenían 11 y 14 años y ellas cuenta su historia que ellas empezaron a escuchar golpes entre las paredes de la casa. Pues las casas de madera, pues todo el mundo decía es la madera contrayéndose, que por el calor, que por el frío, etcétera. Pero resulta que ellas empezaron a escuchar pisadas también, y los golpes empezaron a ser más claros, escuchaban hasta los muebles como si se movieran, como si se estuvieran trasladando de la casa, y pronto descubrieron que podían entrar en contacto con una entidad espiritual. No sabían quién era específicamente, pero una de ellas retó a la fuerza invisible, para tratar de comunicarse con ella, y ella le dijo que se contactaran por medio de aplausos, y estos aplausos fueron contestados. Uno de los hermanos, que también parece que tenía, también era medium, logró contactarse con una persona que aparentemente había muerto en la casa. Hasta ahí todo está bien. Resulta que ellas se convirtieron en un show en ese momento, y estas chicas empezaban a hacer presentaciones de su capacidad, de su mediunidad. La gente decía que, por cierto, ahora vuelvo a mencionar la famosa respuesta en la sesión de espiritismo que se hace en el Chavo del Ocho, cuando dicen dos golpes, creo que era dos golpes para sí y uno para no. Ellas utilizaban ese método. Entonces, uno ve las cosas en las películas y en las series y no saben que se sacaron de algún lado definitivamente. Resulta que ellas fueron las que utilizaban este método de los dos golpes para sí y uno para no. Así se comunicaban ellas, se escuchaban chasquidos extraños y bueno, ellas y su hermano dijeron que, como les dije, había un hombre en su casa.
como en todo, como les dije anteriormente, muchos medium, hasta medium ya muy conocidos y muy cotizados, eran tachados de estafadores, incluyendo las hermanas Fox. Resulta que decían que ellas usaban hilos, que había otras personas y no lograron comprobar por lo menos eso. Pero hubo muchísima gente que literalmente estaba dándole persecución a estas chicas y fue tanto, que prácticamente las obligaron a decir que todo era un fraude, que todo era una estafa que ellas hacían. Imagínense en que tuvieron que decir que ellas hacían los chasquidos con los dedos de los pies. Y dígame a alguien si eso es capaz de hacerse. Como hacer este tipo de movimientos, tronarse los dedos, o sea, sí es posible hacerlo, pero imagínense estar en una sesión y tronarse todos los dedos. O sea, a ellas las desacreditaron de esa manera y mucho tiempo después una de ellas dijo, no, era mentira todo lo que dijimos, nosotras somos medium reales, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente ya habían perdido la credibilidad y pues tal vez siguieron trabajando, digamos, como medium, pero no era tanto la entrada que ellas iban a tener porque ya la gente se estaba encargando de hacerlo. Como por ejemplo este ejemplo que nos dio ahora Danilo como Harry Houdini. Buenas, hola Inés, qué elegancia la de Francia, gracias. Ok, entonces, desafortunadamente ellas, como casi todos, pero algunos, como decirlo de alguna manera, resistieron a que los acusaran y bueno, ellas, pues yo me imagino que tal vez. Y resulta que muchos años después, ya ellas hasta habían fallecido, encontraron en la casa de ellas el cuerpo de un hombre emparedado. O sea, cuando ellas y su hermano dijeron, aquí hay alguien que falleció, aquí hay un hombre, así, ese hombre se había comunicado con ellas y le había dicho lo que había pasado. Y no les creyeron y las habían desacreditado. Muy probablemente, por presión, ellas pues tal vez inventaban algo, pero ellas sí eran medium porque ya en ese momento literalmente tenían que hacer un show para que fueran vistas porque eran súper cotizadas, pero resulta que no vivieron para saber que no tuvieron necesidad de ser desacreditadas porque lo que ellas dijeron, por ejemplo en este caso de este hombre, era cierto. Eso pasó muchísimos años después, como les digo, ni siquiera ellas estaban vivas, pero en la casa que ellas vivieron, efectivamente, había un hombre dentro de las paredes, que esos eran los chasquidos y la comunicación que ellas estaban teniendo. Y increíblemente, como les digo, lamentablemente, pues no se dieron cuenta. Y bueno, les voy a contar la historia de Danilo, que Danilo nos estaba mencionando. Resulta que, bueno, para muchos Harry Houdini era un ilusionista, fue un ilusionista muy, muy importante. Pero, como dijo también Danilo, no van a engañar al que es el maestro del engaño. Él se dedicó a desacreditar mediums por lo mismo, porque yo, por ejemplo, no es que me hubiera dedicado lo mismo, pero pienso, y como la comparación que les estoy haciendo desde el principio, pienso que me da coraje ver que mucha gente se aprovecha de. Yo tal vez hubiera estado en una posición parecida, pero tal vez más como para poder ver la realidad. Como en la posición, por ejemplo, de Allan Kardec. Poder ayudar a comprobar que eso era real. Como lo que estoy haciendo yo ahorita. A mí la gente me dice, estas cosas no existen, los fantasmas no existen, las cosas paranormales no existen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es que uno tenga, al menos yo, no tengo el 100% de la verdad. Ni siquiera lo que digo acá es el 100% de la verdad. Pero es la información que yo tengo. Eso parecido es en la película El teléfono negro, que los muertos se comunicaron con el chico, pero ahí la vidente dice que es muy buena película. Y es curioso porque muchas personas que tienen ese don, que lo tienen desarrollado, es curioso porque
Son tachados de locos, de inconscientes, de que están cansados, de que están viendo visiones, etcétera, etcétera. Y ojalá pues todos fueran guiados de la manera que uno quisiera. Vamos a ver, dice Ross, aquí en la casa de mi abuelo oigo voces, pero como si fuera Spirit Box, unas voces a veces claras, a veces entrecortadas del más allá, queriendo hacer comunicación, aunque yo me hago la loca, oigo la par mía. Yo no sabía muchas cosas de esta familia. De esta familia. Bastó venir y ayudarme a darme cuenta de todo sin que ellos me dijeran. Como una momia ya. El muchacho, prácticamente. Qué horror encontrar el cuerpo metido en la. ¡Ay, sí, se imaginan! Vamos a ver. Chicos, bueno. Bueno, desgraciadamente. Ah, bueno, les estaba contando el caso de Houdini. Resulta que hubo un hombre que se dedicó también, bueno, hubieron muchísimos hombres estudiosos, preparados, que se dedicaban a buscar la verdad sobre el espiritismo. El escritor de Sherlock Holmes, Conan Doyle, si no me equivoco, se llamaba. Él fue uno, como Allan Kardec, que hasta hizo libros basados en las experiencias que él había tenido. Esta persona que dice Danilo, que mencionó en su aporte, resulta que Arthur, resulta que él y Houdini eran muy amigos, pero tenían posiciones diferentes con respecto al espiritismo. Uno lo apoyaba, otro lo desacreditaba totalmente. Resulta que, como les dije, Houdini dijo, bueno, aquí es. Haciendo claves. Se van a comunicar con mi mamá y el que me diga cosas importantes, porque es obvio, como decir ahora que se haga una lectura y le diga, bueno, es que a usted se le murió alguien. A todos se nos ha muerto alguien. Bueno, es que usted se pasó de casa. ¿Verdad? Son cosas muy obvias. Vamos a ver, denme un momento. Se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Arthur Conan Doyle. ¿Verdad? Porque se me fue. No estaba segura y ya se me vino a la mente. Ok, este escritor y Houdini, como les dije, eran muy amigos, pero Houdini era jodido. Era jodido y le dijo a la esposa: vea, se supone que la esposa de Arthur era médium también, o estaba tratando de practicar la mediunidad. Y resulta que Houdini les quiso tratar de pedir una prueba de que el espiritismo era efectivo. Él pidió una sesión, entonces estaban la esposa de Houdini, la esposa de Arthur y pues ellos dos. Y él le dijo, bueno, quiero comunicarme con mi mamá. Resulta que la esposa de Arthur. Ella practicaba escritura automática y ella redactó una carta que aparentemente era de la mamá de Harry Houdini. Pues él salió totalmente decepcionado de esta sesión espiritista porque hubieron muchísimos detalles que demostraban que esa carta no podía ser de su mamá. Primero lo llamó Harry. Cuando ese era prácticamente su nombre artístico, no era su nombre de cuna. Segundo, se inició con una cruz y él era, su familia era judía. Además, el idioma en que se escribió no era el idioma que hablaba su mamá. Entonces, ¿qué más puntos ocupaba para poder comprobar que esa carta no era de su mamá? Pues imagínense, ahí mismo desacreditó a la esposa de Arthur y dijo, bueno, es que esto no está bien, esto no es así, ella no es mi mamá, esa carta no fue escrita por mi mamá. Como decimos aquí en Costa Rica, ustedes son unos bateadores. Arthur no se rindió y Houdini tampoco se rindió. Él y la esposa empezaron a pues andar detrás de todas estas personas. Y ellos tenían una clave y ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando alguno de los dos fallezca, vamos a tener una palabra clave
Y el medium que nos diga cuál es esa palabra clave, a ese medium le vamos a creer que existe el espiritismo, que tiene ese don de mediunidad. Bueno, resulta que primero falleció Houdini y la esposa no logró dar con el medium que le diera esa palabra, la palabra clave que ellos tenían. Como por decirle, la palabra clave era estrella, las palabras clave era, claves eran estrella de mar. Entonces yo le dije a Harry, bueno, Harry, estrella de mar, y usted me tiene que decir estrella de mar. Nos contactamos con el medium y el medium va a decir primero, uy, por cierto, ya les voy a contar. Nos contactamos con el medium y el medium, pues, quiero la palabra clave que mi esposo me dio. Si de verdad se iba a contactar con su esposo, obviamente él hasta iba, pues, pedir la información sobre él. Y nunca, nunca se encontró. Maura Herrera, me encanta el programa de hoy, demasiado cargo. Ay, qué linda, gracias, gracias. Vieran que yo deseara tener más capacidad, tener más tiempo, tener más de todo. Vieran qué increíble. Yo, mis chicos siempre me dicen, ma, es que siempre estás, ellos dicen que siempre estoy estudiando. Y que siempre estoy leyendo y que siempre estoy aprendiendo. Entonces yo les digo que todos los días hay que aprender algo nuevo. Como Charles Chaplin decía que un día sin sonreír es un día perdido. Y yo les digo a mis hijos que un día sin aprender algo es un día perdido. Hay que aprender algo nuevo todos los días y a mí me encanta aprender. Entonces el viernes uno dice estoy cansado, estoy agotado. Pero el viernes es como mi manera de despejarme. Aprendiendo de ustedes y aprendiendo de lo que se logra investigar. Bueno, resulta que al final la historia de Houdini terminó así. La esposa nunca supo, nunca encontró más bien, porque ella sí sabía la palabra, nunca encontró el medium que le diera la palabra clave. Como les digo, pudo haber sido, no sé, ya todo el mundo se fue a dormir, ¿qué hora es? ¡Qué susto! ¡Ay, qué susto! Creo que todo el mundo se está yendo a dormir. No sé si seré yo, se queda pegado. Bueno, esperemos. Voy a darles unos segunditos y seguimos para contarles algo sobre algunos medium que andan por acá. Vamos a ver, esperar. Y me dicen cómo si soy yo que me estoy pegando, que veo gente que se desconectó. Mucha gente se desconectó de un solo tiro. Como 20 personas. ¿Será que se fue el internet en algún lado? ¿O ya se fueron a dormir? Yo en realidad, así, no voy a hablar del tema hasta que me confirmen si se está pegando o se fue el internet en algún lado. Dice Luan que yo soy su biblioteca viviente favorita, gracias. Vamos a esperar un toquecito. ¿Es mi internet? Ok, espero. Aparecí, todos se fueron. ¡Mauro, cómo estás! ¿Será eso? Debe ser que se les pegó y salieron a ver si... Estoy dando tiempo. ¿Vieran qué increíble? Les voy a contar una curiosidad que vi con esto de Arthur Conan Doyle, que como les dije, como él era un escritor, la gente se burlaba de él. Gracias, María Gabriela, bienvenida. Como él era un escritor tan prominente, él fue el escritor de Sherlock Holmes. Entonces mucha gente decía, ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, ok, aquí vamos a seguir. Entonces decían, ¿qué le pasa? Resulta que cuando él murió, que murió en 1930, hubieron muchos médium que se reunieron para ver si podían contactarse con él y que él les pasara a todos los volados desde el más allá o donde estuviera. Hicieron una reunión y lograron tener un contacto, una grabación, lo que yo diría que es la primera primeras psicofonías. Voy a ver si ahora les puedo pasar el video, porque no acaté ponerlo porque hasta ahorita me estoy recordando. Ustedes no se imaginan lo increíble de esa grabación. ¿Por qué? Porque... bueno, muchos decían que era un imitador de Arthur porque era la voz muy parecida, su acento.
Pero lo que él decía, lo que trató de comunicar, como lo decía, muchas personas dirán, es que se oía muy extraño. Bueno, estamos hablando de los años 1800, al principio de 1900, una grabación no va a sonar como ahorita me están escuchando a mí, por ejemplo. Cuando yo me comunique del más allá, mi palabra clave va a ser, no sé, voy a pensar una y les cuento. Y vieran qué curioso, porque eso lo cogí de un video, lo encontré en un video de YouTube, porque empecé a dar con este señor, sea como sea, y es increíble, por aquí están unas chicas que no me dejan mentir, porque yo se las pasé y les dije, escuchen esto, porque a mí se me erizó, como les digo yo a ustedes, se me erizó así toda la espina dorsal, toda la espinazo recibí yo del impacto de escuchar ese audio, ese mensaje que aparentemente fue de Arthur, que yo no tengo duda, y comprobamos más o menos pues que no hay duda. Este señor, se trató de comunicar, pero no fue algo como... Ya les voy a leer este mensaje, pero para verlo de acá, es que si lo leo de ahí me pierdo. Fue increíble como, es que tienen, ahora se los paso porque no acaté tenerlo a mano. Voy a ver si lo puedo encontrar aquí en este momento. Dice Mauro, sería interesante que cuente James Randi. Ya tengo acá, vea que no le miento, vea que no le miento. ¿Dónde está Randi? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Bueno, por ahí está, ya les voy a contar. Dice, sería interesante que cuente de James Randi que ofreció una cantidad fuerte de dinero. Ah, no, ese no es. Al médium que le mostrara algo que su poder era genuino. Como Randi fue uno de los genios de magia rapidito, los agarraba en el truco. Sí, es que engañar al, como decía una amiga, mil flores, yo siendo jardinero, o sea, jamás los iban a poder engañar. Es que imagínense la cantidad de gente que producía dinero por medio de engaños. Y qué triste, porque la gente los buscaba para tratar de comunicarse con un ser querido, porque este era el propósito de... Vamos a ver. No nos fuimos. Ok, aquí están, chiquillos. Vamos a ver. Ok, dicen que no se pegó. Marjorie dice que se queda al final. Nos quedamos hasta el final. Los valientes nos desvelamos los viernes. Los valientes nos desvelamos. No, vean, hay muchas películas sobre eso. Ah, bueno, en Netflix, ahora que me acuerdo, en Netflix, no me van a creer, pero en Netflix está la película de Allan Kardec. Se llama Kardec, con K y C al final. Kardec. Y ahí resume totalmente, más, bueno, la historia de él, más que todo. Muy interesante. Y qué triste. A mí me da un pesar este tipo de situaciones cuando... Cuando un personaje lleva palo, por eso es que yo solo veo películas de terror. Porque llevan palo, pero uno sabe que eso no pasa, que eso no pasó. Cuando veo una historia real y veo que el personaje lleva tanto palo, me mata el alma, como cuando ve uno en búsqueda de la felicidad. Solo, o sea, ya no la he vuelto a ver porque me da un pesar, me da tanto pesar. Que bueno, deme un momento porque ahora sí ya me está. Esta semana de entrada a clases. Me dio hasta por debajo de la lengua. Durísimo fue la semana. Fue la semana durísima. Va a pasar el video por aquí. Bueno, se los paso por aquí. Los que están en el grupo WhatsApp, se los paso al grupo y se los paso acá. Pero ahora, porque si me pongo a buscar, no recuerdo cómo se llama la youtuber, pero si yo veo el video, se los paso. Bueno, algunos otros medios muy conocidos, como las chicas estas de las hermanas Fox, pero fue en Estados Unidos. Algunos otros mediums en el mundo muy conocidos. Aquí tengo como dos o tres, pero hubieron muchísimos también. Por ejemplo, en Estocolmo hubo un hombre muy popular que fue Emanuel von Swedenborg. Creo que es así. Él era más que todo un, bueno, yo pienso que era más vidente que médium, pero él era... doctor en filosofía y él en 1973 se empezó a dedicar a temas esotéricos, pues afirmaba que tenía contactos con espíritus y así inició su fama como médium. Pero
Lo más lo más que lo hizo conocer, de darse a conocer, fue un incendio que él, una visión de un incendio que él tuvo. Entonces, por eso que tengo así como entre el dilema si era medium o no, porque él sí hablaba con espíritus y también recibía informaciones. Pero, y además, él se inclinó más como por el lado religioso. Entonces, en el lado religioso es más fácil decir es un vidente, porque creo, si no me equivoco, así les llaman a las personas que reciben mensajes de la Virgen y cosas así, se les llama videntes, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, en Italia también hubo una mujer que se llamaba Eusapia Paladino, que nació en 1854. Ella era medium, una medium prestigiosa en países como Italia, Alemania, Francia, Polonia y Rusia. O sea, no era cualquier bombeta, como decimos aquí en Costa Rica. Entonces, todo el mundo se fue a acostar, se fueron a acostar como 20 personas. Es que está haciendo mucho frío. Bueno, se decía que ella tenía poderes como levitación de objetos, levitación, movimiento de objetos, materialización de espíritus y, oigan esto, esto prácticamente solo lo escuché de ella, presentaba rostros de difuntos en barro húmedo. Sí, claro, sí, todos son bienvenidos, pero se portan bien. No, el grupo de WhatsApp, vean, ahora les paso el enlace para el grupo de WhatsApp, pero no es un grupo de WhatsApp para hacer consultas, porque se entran al grupo y dicen, es que mi novio se fue y quiero saber por qué se fue. O sea, esas cosas no, es para hablar de todo esto. Ya se los paso ahora el enlace del grupo también. Bueno, si alguien está por acá del grupo, si lo puede pasar, si lo tiene. Bueno, les estaba hablando entonces de Eusapia Paladino. Y bueno, ella, como les dije, esto era increíble. Presentaba rostros de los difuntos en barro húmedo. O sea, si ella hacía el rostro de ese difunto, la persona le iba a decir sí o no. Era, gracias. Chicas, aquí está el enlace, ya lo están subiendo y pueden entrar y más tarde hablamos. Bueno, más tarde, no tan tarde, porque ya la pastillita y a dormir. Pero a mí me gusta mucho conversar, yo paso todo el día conversando. A mí todo el mundo dice, pero es que soy tan inquieta que tengo que estar conversando con alguien, ustedes no se imaginan. Bueno, después les cuento porque me distraigo. Ah, bueno, además, ella podía interpretar, hacer interpretaciones musicales a distancia. Y comunicación, ella tenía una comunicación con una personalidad, un espíritu más bien llamado John King. Esta mujer, yo por ahí, por cierto, Marlon, que no me deja mentir, Marlon me dijo que había muchas personas que se reían de este tipo de temas y yo le dije, bueno, para que sepa, muchas personas se interesaron. Muchas personas inteligentes, intelectuales, se interesaron por este tema, por ejemplo, el espiritismo. Y no me van a creer, y se los dije yo. No me van a creer, por ejemplo, en el caso de Eusapia, porque ven que ella era una chica súper internacional. Resulta que ella conoció al matrimonio Curie, exactamente los mismos que ustedes están pensando. Quienes también entraron en... Su cabecita explotó cuando vieron este tipo de actos cuando se empezaron a tener contacto con el espiritismo y ver qué sucedía y ver cómo trabajaba, por decirlo de alguna manera, Eusapia. Resulta que ellos, el matrimonio Curie, también de manera científica trataron de poder ver el origen de energías misteriosas que relacionaban con fenómenos radioactivos. Oigan ustedes, comprobaron la veracidad de los fenómenos que llegaban a presenciar, como levitación de mesas, movimientos de objetos, tactos o pellizcos, apariciones luminosas, sin posibilidad de fraude. El matrimonio, creo que era Fred, no, que Marie Curie
y el esposo, ellos también formaron parte del estudio de lo que fue el espiritismo, porque ellos dijeron, esto tiene que tener alguna razón, alguna explicación, y al menos lo que ellos pudieron presenciar, comprobaron que no era falso. Nada más imagínense estos señores hablando de esto y uno así como, ¿verdad? Qué increíble. Bueno, para el año también estamos hablando, eso dio mucho auge en, no sé, yo les dije en qué año fue lo de Eusapia, ¿verdad? Sí, 1800, ella falleció en 1918. Por ejemplo, en 1856 nació otra médium muy conocida y muy polémica, ya les voy a contar por qué, llamada Florence Cook. Esta médium, perdón, desde los 15 años ella ya iba mostrando sus dones psíquicos y ella, oigan también esto, hacía materializaciones completas, percibía espíritus y oía voces. Al principio, o sea, desde los 15 años, pero sus padres al principio como que no daban fe de todo esto, pero ella durante una sesión les pudo demostrar que ella era capaz de esto. Durante las sesiones, en el caso de las sesiones de Florence Cook, ocurría muchos fenómenos, voces, movimientos y la materialización de una persona, de una mujer llamada por ella Kathy King, que aparentemente era un espíritu que había reencarnado en Annie Morgan bajo el reinado de Carlos II de Inglaterra, que había fallecido en Jamaica y que supuestamente era hija de John King, el mismo John King con el que se comunicaba Eusapia Paladino. Qué cosas más extrañas, qué coincidencia, qué coincidencia. Pero resulta que esta mujer, Kathy King se materializaba. Si les digo se materializaba, era que literalmente se veía acá, junto con Florence Cook. Se dice que no hay pruebas, o sea, por ejemplo, no hay fotos de las dos juntas, pero sí hay fotos de una y de la otra. Por ahí dijeron que por medio de la estafa. Pierre, ¿quién es Pierre? Espérense para ver. Que por medio de que había una estafa ahí y que ella se hacía pasar por el espíritu, Mari y Pierre. Ah, gracias. Ven, chicas, es que vean, cuando tengo tantos nombres, se me va, algo se me va o se me hace un enredo. Así me pasó ahora con Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes. Dije mal el nombre al principio. Mari y Pierre Curie. Sí, el matrimonio Curie. Gracias, chicas, gracias. Bueno, esta muchacha. Decían que el espíritu de que este espíritu que ella materializaba, que ella podía hacer que se materializara de Kathy King, tenía algún parecido a ella, pero si por ahí buscan las fotos, se ve raro, se ve como si fuera un muerto, vieran qué extraño. Y bueno, en 1872, un hombre llamado William Crookes quería certificar la legitimidad de su don y los eventos. También ella, pues, hubo un científico que se pegó ahí para poder hacer esos estudios y los eventos. Resulta que a ella, le realizaron un estudio en la casa de este hombre, de William Crookes, y a ella la colocaron en una habitación y los experimentos, pues, consistían en que ella estuviera en la habitación. Descansando o reposando y decían que de 20 minutos a una hora después podía verse un ectoplasma que era totalmente nuevo para ellos en ese momento. Era una mujer que podía caminar y actuaba como un ser independiente y caminaba. Independiente totalmente de la médium. Esto es como que, no sé si ustedes han visto la película del ilusionista, cuando él logra materializar a la muchacha que él quería, pero se me hace algo parecido así, o sea, el espíritu estaba despegado, independiente total de la médium y tenía movimientos normales como una mujer común y corriente
Y este estudio era para comprobar que el ectoplasma, lo que ella materializaba, no era ella misma. Aparentemente, sí se pudo comprobar, pero mucha gente decía, qué raro, es que se parecen, pero por medio de este estudio dijeron que no. Pero siempre había unos que sí, habían unos que decían que sí, habían otros que decían que no, en todos los casos. Este hombre, de hecho, escribió un libro que se llama Investigaciones sobre Espiritualismo, porque al espiritismo también se le llama espiritualismo, y afirma que este fenómeno con Florence Cook era legítimo, y después de esto, Katy, dejó de ser medium, Katy Cook dejó de ser medium, porque ella dijo, por ejemplo, que ya su misión estaba cumplida, ya ella, pues, su aporte había terminado, y como medium ya más mediática, pues por decirlo de alguna manera, dejó de serlo. Vamos a leer. Ah, bueno, ya pusieron el chat. Vamos a ver. Bueno, ahí entran, ahí los veo. Bueno, ahí están viendo lo del grupo. Dice Luan, en la actualidad todavía se ven sus estafas a cambio de desespero de las personas que buscan ayuda y no se toman el tiempo para ver el engaño. Sí, lamentablemente. Para hacer un pequeño paréntesis, lo que les comentaba ahorita, lo que se está dando este boom de que todos son brujos, de que los métodos express, dinero rápido, amante rápido, casa rápido y todo, eso es complicado. Y se aprovechan de personas que no, por eso debemos tener así como cierto conocimiento básico en algo poquito siempre, porque así es más difícil que nos metan una mentira, por decirlo de alguna manera. Y pues yo he visto, bueno, aquí están las chicas presentes que hoy están desveladas, y no me dejan mentir, que hemos visto muchos casos de personas estafadas por personas que se hacen pasar por los enredan en otro tipo de trabajos y uy, ustedes no se imaginan la maraña. La famosa historia de atraer a una persona porque tiene un trabajo de magia, porque tiene un entierro, porque tiene un trabajo de separación fuertísimo. Así, esas palabras tal cual las repiten. Y las hacen que paguen para quitarles ese trabajo de magia. Les dicen que tienen que hacer otro ritual. Y son 50, 100, 200. Ay. Vieran qué difícil, y a uno le duele mucho que ocurran ese tipo de cosas. A mí me duele mucho, me parte el alma, me desespera ver cómo caen ese tipo de cosas. Pero bueno, saliendo del paréntesis, voy a hablarles de otro médium que este hombre literalmente dejó a todo el mundo con la boca abierta. Este chico se llamaba Rudy Schneider, vivía en Australia y nació en el año 1908 y falleció en 1957. Estaba joven cuando falleció, o sea, no vivió muchos años. Él venía de una familia donde sus hermanos también presentaban mediunidades de su niñez. Él y su hermano, pues, fueron estudiados por Albert Bond, que, eran muy destacados estos chicos por la telequinesia y el ectoplasma. Telequinesia es cuando pueden mover un objeto o manipular un objeto. Digamos que con la mente. Todavía se estafas y engaños y la gente sigue cayendo. Todavía. 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 Ok. Este chico se dice que como sus hermanos también eran medios, dice que contactó un espíritu llamado Olga. Que este espíritu se contactó con el hermano para poder contactar a Rudy, que solicitaba su presencia. Rudy en ese momento tenía 11 años apenas. Y bueno. Lo bueno de este hombre es que, bueno, tal vez tuvo buena guía, que eso es lo importante, no decirle a la gente, uy, que usted ve espíritus y ve fantasmas, usted ve cosas, no se vuelva loca. Es por estar viendo películas, es por estar viendo. ¿Verdad? O sea, yo he visto películas desde que me acuerdo y yo no ando viendo bichos por todo lado. Entonces, no es eso. No es eso, créanme. Ok. Para el año 1932, a este chico también varios científicos mostraron mucho interés en lo que él podía lograr, porque no tenía explicación para ellos y querían pues tener la explicación o por lo menos tener
pruebas de que ese don, de que todo eso era cierto. Se dice que en la sede de la Sociedad Británica para la Investigación Psíquica, Rudy asistió a una sesión donde habían colocado equipos infrarrojos para detectar cualquier movimiento. Esto él no lo sabía, que estaban estos equipos puestos ahí. Él fue atado, no a la fuerza, sino que para mantener sus manos quietas, fue atado levemente. Y antes de esto, antes de empezar la sesión, este chico entró en trance y entró en contacto con su espíritu, que era Olga, quien se empezó a manifestar. Y Rudy, dicen que levitó en la habitación. En los aparatos que le estaban poniendo, o no sé cómo en ese tiempo cómo lo estaban monitoreando, notaron que su respiración fue fuera de lo normal, muy alta, muy rápida, por decirlo de alguna manera, estaba agitado, y extrañamente uno de los hombres que estaban en medio del estudio notó que la luz infrarroja que ya habían colocado oscilaba mientras Rudy emanaba algún tipo de energía. Imagínense, para poder levitar, la cantidad de energía que estaba utilizando. Él le decía que era una energía misteriosa la que este chico Rudy emanaba. Y también en el Instituto Metafísico de París lo sometieron a pruebas y experimentos y confirmaron las capacidades del médium. Hay una obra, un libro, que es llamado El extraño caso de Rudy Schneider. Yo deseara poder haber leído todo eso antes de darles el programa, pero no me daba tiempo. Ni siquiera pude leer el libro de Kardec. Qué increíble. Que la vida que se pasa rápido. Bolada, se fue la semana. Ok. Ahora, para hablarles un poquito, vamos a hacer un traslado y vamos a hablar. Bueno, ya hablamos de personas muy conocidas por medio de la mediunidad y cómo se dieron tarea de buscar tanto que fueran reales o no. Y ya después me puse a pensar y digo yo, bueno, aquí en Costa Rica, Latinoamérica, ¿qué tal, qué tanto fue el espiritismo? Y hay bastante espiritismo aquí en Latinoamérica. Hubo en Costa Rica en algún momento, pero fue, como les dije, como la moda en ese momento. Ya les voy a contar la historia un poquito. Ahora vamos a ver. Vamos a leer los comentarios antes de que me vuelva a concentrar. Dice, antes era por la inocencia y la ignorancia, pero ahora es por desespero y algo con tanta cosa por redes. Muchas personas caen en su mismo desespero. Sí, sí, qué difícil. Bueno, ya que tengo los comentarios. Bueno, vamos a continuar. Resulta que el espiritismo, pues naturalmente, en ese tiempo, aunque no eran los medios de comunicación como los tenemos ahora, resulta que el espiritismo llegó a América Latina, y vamos a ver más o menos cómo fue que llegó a América Latina, cómo fue que llegó a Costa Rica y cómo terminaron las cosas por estos lados. En América Latina se cree que su inicio o su primera entrada fue inicialmente en Cuba y Puerto Rico. Como les decía al principio, muchas guerras crearon una desesperación fuerte entre muchas personas para poder comunicarse con su ser querido. Y, por ejemplo, en Cuba hubo una guerra que se llamó Guerra de 10 años, que muchos se encontraban desesperados por tratar de comunicarse con sus seres queridos que nunca más volvieron a ver. Porque algunos no eran ni siquiera entregados a los familiares. Aquí les llamaban al espiritismo como un espiritismo cruzado, así se le llama, que utilizaba elementos africanos o africanistas locales. Ellos lo que hacían era que le pedían a sus esclavos congoleños, que vienen de Congo, ¿verdad?, que les guiaran en el espiritismo para poder tener contacto con estas personas. Por ejemplo, también en Puerto Rico, se dice que pudo haber llegado por algunos puertorriqueños que estudiaban en Europa. Cuando volvieron, pues se hizo un poquito más popular,
la forma de imitar la veneración de antepasados en la religión en Congo. O sea, estamos hablando que es un cruce totalmente de cosas y vamos a ver cómo terminó el espiritismo acá en Latinoamérica. Además, aquí en Latinoamérica fue absorbido por prácticas, de otros cultos religiosos y espirituales endémicos de Caribe y Latinoamérica, lo que se llama sincretismo, como catolicismo, curanderismo, macumba afrobrasileña, santería, vudú, ritmo marialocero, sintoísmo, que es una religión indígena de Japón, imagínense la mezcla, y movimientos neopaganos. Así es como se alimentó el espiritismo, o sea, tomó cosas de muchísimos lados el espiritismo por estos lados. Resulta que, por ejemplo, en Brasil, a ellos le llaman una misa a este método para poder comunicarse y tienen un altar con una mesa blanca. Pero resulta que surgieron, después de todas estas mezclas, surgieron varios tipos de espiritismos, por lo menos aquí en Latinoamérica. Sí, todos o en su mayoría fueron influenciados por la obra de Kardec, que como les digo, es la Biblia del médium, porque él documentó todo y enseñó todo de manera tan precisa que los médium y por medio en todo el mundo lograron pues adaptar bastante de todo esto que él escribió. Y ahorita vamos a ver también, por ejemplo, lo que llaman el espiritismo de mesa, como les dije en Brasil, ellos usaban las bases de Kardec, pero este se dio principalmente en Cuba y en Puerto Rico. En este tipo de espiritismo se sentaban todos alrededor de una mesa, la mesa cubierta de blanco, y el espiritismo se contacta con el médium. Esto suena como muy, como lo que, como más tradicional, por decirlo de alguna manera. Después hay otro que se llama espiritismo de cordón. Resulta que en este está un poquito más, no complicado, sino que está más complejo. En este, los integrantes se lavan las manos en la entrada, en un cuenco que tienen ahí, purifican el espacio y un altar que debe haber en el lugar, se toman todos de las manos formando un círculo. Este método lo consideran mental y físicamente más fuerte, y vamos a ver por qué, y emocionalmente más fuerte. Deben caminar al contrario del reloj, todos tomados de la mano, cantan y golpean el suelo con los pies, son cantos específicos. Entonces, ya físicamente esto está siendo agotador. Dar vueltas contrarias al reloj, todos en círculo, cantando y golpeando el suelo con los pies. No solo dar pasitos, golpeando el suelo con los pies. Además, balancean los brazos repetitivamente y con fuerza hasta caer en un trance. No precisamente el médium va a participar de esto, pero esa energía es lo que hace al médium tener ese contacto. Porque crea los ruidos que estos cánticos y estos golpes y todo este movimiento provoca, hace que sea prácticamente hipnótico para el médium y logre entrar en trance para comunicarse con el espíritu. Este método es influenciado por el catolicismo popular, el método de Kardec y credos africanos. Yo me imagino que pues los cánticos más que todo tal vez y el método de Kardec tal vez tomarse de las manos y estar lo del baile definitivamente es de los credos africanos, no me cabe la menor duda. Después está el espiritismo cruzado que les mencioné al principio. Resulta que este también tiene influencias del catolicismo, cultos de origen Palomonte, Palomayombe y Palocongo. Incluye prácticas de mesa, la que hablamos primero, práctica del cordón, pero esta es la que sí es más, cada vez son más complicadas. Pero resulta que esta incluye calderos con sus cositas dentro, sacrificios, representación de santos católicos, ofrendas
consumo de tabaco y el espíritu invocado va a ser el espíritu de un esclavo fallecido, que es el que les va a dar toda la información o va a atraer el espíritu. Por ejemplo, esto tiene sentido totalmente. En el vudú, la gente, no recuerdo ahorita el nombre que se me fue, tiene que tener un permiso para comunicarse con un ser más superior, pero ellos lo manejan por medio de los loas, son como los rasos, como los más normalitos. Los loas vienen, con el medium contacta con los loas y van y buscan a la deidad o a la o al con el que se quieran comunicar, y ellos van y lo buscan y hacen el contacto. Entonces, este espiritismo cruzado tiene todo, tiene bastante sentido que tenga pues esas influencias de las religiones africanistas, definitivamente. Y bueno, también está el espiritismo indígena o espiritismo puertorriqueño. Esto estamos hablando de Latinoamérica, que me encontré esta información y me quedé volada. Esta práctica se empezó a formar en las clases bajas, más que todo, de Puerto Rico, que es diferente al de la mesa blanca, pero esta tiene una mezcla de prácticas de métodos de curación taínos. El curandero, que se le llama bojique, reza a los espíritus y usa el tabaco. El tabaco se usa muchísimo en la santería también. Y en este pues se hacen masajes y bueno, magia, etc. A principios del siglo XX se dice que desde áreas como Haití, Cuba y República Dominicana trajeron otras formas de espiritismo. Sin embargo, los practicantes de las 21 divisiones dominicanas, Santería, Palomayombe, etc., mezclaron el espiritismo criollo y el de Mesa Blanca, que fue el primero que mencioné, para dar otra forma llamada Sanse. Entonces, imagínense, aquí en Latinoamérica el espiritismo es muy diferente a lo que se conoce. Bueno, es que como les dije al principio, cuando se les habla de espiritismo, todos se imaginan a señoras muy bien vestidas, a señores de traje elegante, con rodeados, reunidos en una mesa, casi siempre era redonda, tomados de la mano con una vela y alguna que otra cosa, la hoja de papel, el lápiz, y eso es lo que nosotros nos imaginamos como espiritismo, pero por lo menos aquí en Latinoamérica pues tiene muchísimas variaciones y tiene sentido, porque cuando empezaron a traer esclavos de África, empezaron a repartirlos en Jamaica, Haití, Estados Unidos, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Brasil. De hecho, se dice que el país donde más espiritismo se practica es en Brasil. Entonces, imagínense la gran influencia que tuvo todo esto en Latinoamérica, en América, que todo se pasó y se mezcló, pero yo diría se enriqueció más bien. Y por último, el santerismo, que bueno, como diría Don Ramón, que hoy he hablado mucho del Chavo, no sé por qué, como diría Don Ramón, la misma palabra lo dice, es la mezcla del espiritismo con la santería, y influenciado pues naturalmente por África, como los orishas, los medium aquí, son poseídos por los muertos, como en el vudú, lo que les estaba mencionando, y esos muertos son mensajeros de los orishas. Aquí es dirigido por un padrino, no el padrino no es el médium como tal, pero es dirigido, esta sesión espiritista es dirigido por un padrino, tocan música, eso sí, hacen purificación para evitar malos espíritus, recitan oraciones para atraer los buenos espíritus, y antes de eso ya habían expulsado, se supone, los malos espíritus, para no tener, por ejemplo, algo que se daba mucho es, bueno, algo que se da todavía es cuando tratan de contactar algún espíritu y no se protegen, como esto que están haciendo, por ejemplo, que hacen cantos, que expulsan malos espíritus, que purifican el ambiente, que se lavan las manos, que etcétera, etcétera.
eso atrae buenos espíritus. Entonces, estas prácticas son tal cual para lo que se debe. No dice exactamente qué hacen, pero sí, sí se nota que tienen sus precauciones, porque de verdad van a traer varios espíritus y necesitan que sea el espíritu correcto el que traigan. Y bueno, obviamente va a terminar la sesión espiritista en esta de santerismo con el exorcismo para expulsar ese espíritu que ya que entró y la purificación con sahumerio, hierbas, etc. Entonces, muy diferente lo que sería el espiritismo. Y bueno, no me quiero, bueno, en México no he escuchado mucho que se hable de espiritismo, porque vean que lo más fuerte habla de Brasil, habla de Puerto Rico, habla de Cuba, habla de Haití, que esos tienen muchísimas influencias africanistas en sus religiones, en sus prácticas. Y bueno, ven que yo diría que, como les digo, no fue que varió, sino que más bien se enriqueció. Ya siento que además lo toman con muchísimo respeto. Aquí no estamos hablando de, aquí no vamos a hablar de fraudes. Aquí son personas practicantes, que me parece lo ideal, porque el espiritismo es tomado muy a la ligera, como por ejemplo, bueno, no tiene que ver el espiritismo con la Ouija, pero se toma a la ligera la comunicación con espíritus, y bueno, la Ouija es el mejor ejemplo de ello, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica, vieran qué vacilón, porque aquí también se dio el espiritismo, pero con figuras de élite intelectual y de la política. Se dice que aquí llegó más o menos en 1874, que fue cuando la iglesia empezó a advertir sobre la obra de Allan Kardec, que yo les había mencionado hace rato cuando les hablé de Kardec. Se dice que en 1896 posiblemente ya existía un círculo ocultista escrito, eso fue lo redactó una pequeña revista llamada Grano de Arena, que era muy perseguida por el catolicismo en esos años. Y pues ella misma menciona que por primera vez la Sociedad Benefactora de Estudios Psicológicos tenía conexiones. Esta gente era de España y ellos tenían conexiones con gente aquí en Costa Rica, y que aparentemente de una manera científica, de una manera de estudio, se empezaron a meter muchas personas en el espiritismo por la metodología científica y racionalista. Resulta que muchas personas, figuras conocidas como Omar Dengo, Ricardo Fernández, Los Tinoco, Federico y José Joaquín, y hubo un espiritista también, no muy famoso porque no me suena, Rogelio Fernández Güell, ellos eran los que estaban como en este famoso círculo, como les dije, era como la moda y los más, ¿verdad? Los que tenemos ese poder, y como eran los más adinerados, los que podían estar viajando a Europa y tener contacto con este tipo de gente, iban y venían y traían información. Y bueno, la iglesia ya tenía conocimiento de esto y lo medio perseguía, pero bueno, aquí en Costa Rica somos un país todavía, bueno, hablando ahora de la gente que pide rituales, la gente que pide muchos rituales y etcétera, somos un país, yo siento que en estos temas somos un país doble cara. Bueno, respeto a los católicos de verdad, a los que no tanto que practican su religión, sino que ayudan a las personas, etcétera y todo, pero hay muchísimas personas que se hacen llamar de alguna religión y resulta que ahí después le están diciendo a uno, mira cómo se hace tal trabajo de magia, mira cuánto cuesta un trabajo de magia, mira, es que vieras qué raro, yo creo que me hicieron un trabajo y yo tengo que hacer otro trabajo, mira cómo hago para endulzar a una persona, mira cómo hago, o sea, ustedes no se imaginan el veneno que hay en toda la gente, cómo busca ese tipo de cosas, y gente que se hace llamar de alguna religión, se hacen llamar devotos, etcétera, etcétera. Ustedes no se imaginan. Es increíble, pero bueno, ese es el problema, ¿verdad? Que yo siento que aquí en Costa Rica nos hacemos los conservadores, pero no lo somos. Para nada, para nada, para nada. Bueno, ya en 1906 se empezó a hablar de una médium muy conocida
a nivel mundial, que fue Ofelia Corrales. Y le suena el apellido en ese tiempo porque era hija de Buenaventura Corrales. Santo, sí. Resulta que ella en 1911 empezaron a formar un centro espiritista y decían que esta chica Ofelia tenía el don, ¿cómo les digo? Lo que ella podía presentar en medio de la mediunidad era también la materialización y ella tenía un espíritu llamado Miguel Ángel Ruiz, que también ella pudo materializar al nivel de poder ser tocado y en ocasiones él a veces atraía cinco fantasmas más. Ella también decía que podía proyectar su doble en la sala de sesiones mientras ella se encontraba tal vez afuera, con ropa distinta, su voz y su rostro igual. Ok, su voz y su rostro igual. Resulta que, como les digo, esta muchacha, Ofelia, fue muy conocida, bueno, dentro del país y fuera, pero hubo muchas personas que trataron de desacreditarla. Aquí en Costa Rica se habló de que, esperen para ver, de que hubo supuestamente un caso en el siglo XX donde se le llamó así la noticia, un caso histórico de teletransportación en Costa Rica con unos niños. Ahí más adelante pues también se habla que Ofelia, médium de materialización en San José de Costa Rica, cuyos poderes se hizo la descripción más sorprendente en tres publicaciones de, ya les digo, de México, España y, bueno, aquí en San José. Ellos se reunían para poder estudiar esto que ella hacía, donde podía materializar este muchacho al nivel de poder sentirlo. La gente decía que podía escuchar, sentir hasta los latidos de esta persona. Y también, pues, muchísima gente se dedicó a desacreditar a esta muchacha Ofelia Corrales. Vamos a ver. Con el fantasma de Betty Mayer. Bueno, que hay una foto. Es que las fotos de sesiones espiritistas son rarísimas. Son rarísimas. Tienen una vibra tan extraña. Bueno, vean, imagínense que un editor en una revista espiritual en Calcuta tenía conocimiento de estos dones de esta muchacha Ofelia Corrales. Nada más imagínense en el alcance que todo esto tenía. Una escritora que opinó sobre esto, que dice que ella falleció en el hundimiento del Titanic y basó la información, dato curioso pues, se basó la información proporcionada por el padre de Ofelia para afirmar que en sesiones efectuadas en un cuarto con las puertas y ventanas cerradas, varios artículos como libros, muebles y flores fueron misteriosamente transportados desde afuera, aparentemente a través de las paredes y el cielo raso. Bueno, esta muchacha contaba, más adelante les resumo y les leo esta noticia porque es muchísimo y ahí es donde empiezan a contradecirla. Y por ahí hasta el mismo Arthur tuvo conocimiento de esta chica aquí en Costa Rica. Él, de hecho, dijo que ella no era médium. Entonces, él dijo que ella era un fraude. Entonces es ahí donde fue lo último que encontré. Ah, bueno, aquí es donde está. Dice que las experiencias costarricenses pronto llamaron la atención del estudioso francés Willy Rachel, quien acababa de publicar un libro a través, bueno, está en francés, no lo voy a traducir. Dios mío, es que era un montón. Bueno, ah, bueno, aquí está donde dice: un hombre tuvo un debate en 1920 con Arthur Conan Doyle, que ya les había comentado sobre él, quien, aparte de ser creador de este excéntrico caballero conocido como Sherlock Holmes, era un entusiasta espiritualista, quien clasificó la experiencia.
la experiencia costarricense como una reconocida impostura y un desvergonzado fraude. Quizá debido a la publicación de este hombre que empezó con los estudios, para infortunio de sus amigos, Ofelia Corrales decidió descontinuar sus sesiones, algo que no lo hizo del todo, puesto que estuvo muy activa durante los años de la dictadura de Federico Tinoco, desde el 1917 a 1919. O sea, del todo no fue que se retiró, pero esta noticia se las resumo y se las tengo para la próxima, porque vean cómo muchas personas, o sea, si esto que esta muchacha hacía, como era casi que no se los había mencionado de otro medium. Sí habíamos hablado materialización, sí habíamos hablado de ¿cómo se llama? De la movimiento de las mesas o la telequinesis, pero esto que ella aparentemente hacía, eso nunca se había visto, por lo menos aquí en Costa Rica. Yo creo que ha sido, yo creo que es la medium más conocida, pues ahora hay muchas personas, y la mediunidad, como les digo, todas las personas tal vez tenemos esa capacidad, pero el hecho que yo tenga esa capacidad, que mi abuela, que mi tatarabuela tuvieran esa capacidad desarrollada, no quiere decir que ya yo vaya a nacer con esa capacidad desarrollada. Se trata de mucho conocimiento, práctica, estudio, etcétera, y mucha guía, que lamentablemente no todo el mundo tiene esa guía para poder, enfocarla en algo más, en algo serio, digamos. Vamos a ver. O sea, Ofelia hacía bilocación como el Padre Pío. Pues aparentemente sí. Como les dije, esto fue algo que encontré casi que al último. Siempre estoy antes de hacer el programa. No sé por qué siempre llega algo como a lo último, pero en este caso de Ofelia, lamentablemente al final fue desacreditado, y no por nadie, ¿verdad? Fue desacreditado por Arthur, que él era muy conocido entre los estudios, entre los estudios que hablaban sobre la mediunidad. Vamos a ver sus comentarios. Hoy he estado tan concentrada hablando que casi no le digo sus comentarios. Eso que dice Mauro Jarquín es cierto. James Randi ofreció hasta $1,000,000 para que alguien probara tener algún poder paranormal o sobrenatural en condiciones controladas. El desafío inició en 1964 y finalizó en el 2015. Nadie ganó ese $1,000,000. Algunos, como Peter Hurkos, simplemente no mostraron interés en el desafío. Daisy Scan. Si para algunos no es negocio, no les va a interesar demostrarlo de esa manera. La verdad es que así es. Hay un señor que puede estar en dos lugares. No sé si se llama telequinesis. Es René Meyer. No, ese ya le dijeron las chiquillas que era. Bueno, chicos. Aquí dice Carmen que en México se practica mucho la devoción a la Santa Muerte. Sí, pero no es lo mismo que la santería. Vamos a ver. Ok, ya para ir cerrando. Bueno, como vemos, cuando empezamos como a desenmarañar y desmenuzar y desmenuzar, encontramos más y más y más y más. Y bueno, yo prometo leer por lo menos la primera obra de Allan Kardec, porque me dejó, pero bueno, picadísima. Y pues él sí concuerda. Algo que podemos ver dentro de las obras de Kardec es que él, una de las preguntas que él daba a los medium, que yo les dije que hacía una serie de preguntas iguales, era que quién era Dios, y él dijo que era la inteligencia. Así textualmente no, pero imagínense que ellos coincidieron en eso. Y bueno, aquí viendo un poquito de lo que yo diría que un poquito, así como la puntita apenas de lo que es el espiritismo, yo siento que para los que son medium, por ahí me encontré a alguien que decía las ventajas y desventajas de ser medium, pero bueno, obviamente energéticamente hablando, pues para la persona que se dedica a, es un desgaste de energía. Por eso es que
Yo siento que cuando se hacían estos shows para poder comprobar que esta persona fuera médium, era como manipular un poquito esa energía y pues a veces la lograban desacreditar. Yo siento que, por ejemplo, en el caso de las hermanas Fox, las presionaron demasiado y ellas tuvieron que ceder por medio de la presión mediática que tenían en ese momento, pero probablemente sí tenían el don como que se pudo comprobar muchísimo tiempo antes. Después, perdón, hay gente que tiene esos dones, pero no lo saben desarrollar preparándose. Sí, hay muchas personas, que no entienden lo que les pasa. Yo he conocido personas que dicen, es que yo de niño esto, esto y esto, pero ahora ya no. Y uno, no, ¿verdad? Lamentablemente, pues así pasa muchísimo. Vean, les voy a dar de nuevo el nombre, yo no sé si anda por acá, de la ganadora de este paquetito, ya para ir terminando, de este paquetito que estábamos rifando, gracias a nuestras, hasta las de las chicas de la chica de OM. Para esto era un obsequio que estábamos rifando hace días. Yo les puse varias veces. Y bueno, era palo santo, un jabón de ruda, un sahumerio, incienso de lavanda y una pulserita roja, más o menos como esta, pero esta tenía un cuarzo rosa, un dije de un cuarzo rosa. Entonces, la ganadora es Vale García Zúñiga. Ahora les paso ¿cómo se llama? El resultado de la rifa, porque la hacemos en una aplicación. Entonces, ahora les paso, digamos que el comprobante para que vean, pues que revisamos que cumplieran con los requisitos, que pues se vieran. Ella me ayudó y agradecerle de corazón a ella por brindarnos esa oportunidad de mostrar sus productos que, bueno, tienen que probarlos. Ustedes no se imaginan, las varillitas de incienso son calidad, calidad, calidad. Me encantó todos los productos. Traen palo santo, traen péndulos de estos que, como los que uso a veces yo también. Traen tienen líneas de jabones riquísimos, riquísimos son los jabones. Y también recuerden también que estábamos, ay, se me quedó, que estábamos también enseñando, ¡oh! No lo puedo sacar, las cositas de Capricorn Black, que también ya les voy a pasar la página, que eran Capricorn Black, que haces este tipo de trabajos. Vean este corazón que me quedé enamorada, la pulsera, ahora que estén buscando cositas para el Día de la Madre, perfecto. Perdón, yo feliz de recibir regalos así. Se reciben, les paso mi. Bueno, ya, ahora sí, para ir terminando, jabón de romero, jabón de harina de arroz. Ajá, el de harina de arroz que tengo que. Sí, es cierto, yo iba a pedir uno y se me olvidó. Bueno, sí, tienen que. Ahora les vuelvo a publicar. Ahora les vuelvo a publicar las páginas de estas, de estas tres chicas, porque acuérdense que la chica que me hace estas carguísimas uñas, ella es de aquí de Cartago, y son los emprendimientos pues que se han querido proyectar en medio del programa. Y bueno, ya para ir cerrando, les pongo entonces ahora voy a buscar el video. No les garantizo que lo voy a hacer ya, pero les subo el video. Ya los que quieran entrar al chat, bienvenidos. Ya casi no puedo hablar. Los que quieran entrar al chat, bienvenidos. Ahí pues van a ver más o menos cuál es la dinámica del grupo. Ya les dije, no es para consultas de ningún tipo, para que sepan, ¿verdad? Por aquello que entren a preguntar, no. Y bueno, agradecer a todos los que nos acompañaron esta noche hasta el final, a los valientes. Hoy no nos dio miedo, pero aguantamos hasta el final los valientes. Yo sabía que íbamos a terminar tarde hoy. Bueno. De verdad, agradecerles por su compañía, por sus aportes, por su apoyo todos los viernes y pues entonces nos vemos en un próximo viernes que esperemos sea el otro viernes. Y vamos a ver aquí, yo iba a saludar a alguien y se me olvidó. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, besos y abrazos a todos. Vean, hay también mascarilla de harina de arroz. Gracias Ingrid, gracias a Joel Ramo, para ver aquí, espérense para terminar de ver a todos. Se aprendió. Sí, ¿verdad? ¿Cómo aprendimos? Qué bonito.
qué bonito, a mí me gusta cuando aprende uno tanto. Muy interesante el programa, gracias, chiquillas. Ay, mascarilla de harina de arroz, suena tan refrescante. Ahora que yo termino el programa, voy, me cambio, me quito la joyería, me lavo la carita, me quito la merula, porque hay que tapar el cansancio, ¿verdad? Por supuesto. Y me pongo la pijamita, ya deseara yo un... Bueno, yo tengo el de avena. Yo tengo el de avena, ¿vieran qué rico? Ah, bueno, estaba viendo lo que me ponían acá. ¿Ve? Y que yo me distraigo muy rápido. Gracias a Luan, que anda por acá. Gracias a Mari, a Carmen. Carmen, no se han contactado con usted, por cierto. Ahora que me acuerdo, ahora me escribe. Gracias a Mari, a Carmen, ok, a Luz Mística, a Gaby, a Ingrid, chicas y chicos, todos, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden apoyar esas páginas, ya se las voy a subir para que puedan ver sus productos y se enamoren, porque eso es lo que sale uno totalmente enamorado. Ustedes no se imaginan, las velas que tengo aquí han hecho frum, frum toda la noche, hasta que siento como una diferencia en la luz. Suben y bajan al mismo tiempo, vieran qué increíble. Lo único que había era lo del chavo, dos golpes. Eran dos golpes, sí, y uno no. Sí. Ay, no. Ay, qué loco, pero bueno. Ya aprendimos más de lo que aprendimos viendo la noche de la sesión espiritista con doña Clotilde, que la verdad es que es buenísimo. De casualidad, hoy mi hijo estaba viendo el chavo animado y estaban dando ese capítulo. ¡Qué coincidencia! Pero me quedo con el original. Definitivamente me quedo con el original. Algo les iba a decir. Se me fue. Bueno, me quedo con el original. Felicidades a la ganadora. Gracias a todos por el apoyo, tanto para la página de OM como para el programa y para la página Paranormal Tiquicia. Nos vemos en otro viernes y ya me voy porque si sigo conversando nos vamos a las 12 de la noche. Bueno, ya te escribo, Carmen, entonces. Eso sonó como... Bueno, chiquillos, muchísimas gracias. Un besote, un abrazote. Entonces nos vemos próximamente en otro viernes con otro tema que espero que también les guste. Buenas noches a todos.